Dios les bendiga. Aquí en la barbería de casa, recortando aquí los caballeros, que les tocaba recorte antes de empezar esta cuarentena y resulta que les cogió sin recortarse cabello. Pero por la gracia de Dios, Dios me ha dado la oportunidad de aprender muchos oficios y parte de ellos este es uno. Y recorto, pero no recorto profesional, pero recorto. Ya recorté a Adam y tengo la oportunidad de ahora de recortar a Carlito. Y les tengo la oportunidad de enseñarles ahorita que cuando los recorte lo bonito que queda. No soy profesional. Después va el joven Seidel, el más pequeñito. Hoy es el día de ir a la barbería con mami. Siempre los he recortado, pero después que ellos están en la etapa de los juveniles, ya les gusta ir a la barbería. Y es entendible, porque ya no les gusta lo que mami recorta. Mi mami se tiene que modernizar con los recortes, porque mami siempre los recortaba bola, como digo yo. Y gracias a Dios, he aprendido cortes de nuevos, así, de lo que está. No me gusta hacer diseño. Por la gracia de Dios sé usar la tijera. Empiezo con tijera a rebajar y por la gracia de Dios uso la máquina. Y para que ustedes vean que yo no soy tan profesional, hasta me corto como los profesionales. Miren, ¿ves? Me corté y ni me cuenta me di. Y nada, ahorita les enseño cómo quedó Carlos. Le estoy tratando de hacer un corte bien bajito. ¿Ah? De atrás. Estoy haciéndole un corte bien bajo de atrás. No le voy a dejar bola a bola, pero va a quedar un poco bajo. Se le va a ver bonito el cabello. Le va a ver bien bonito. Ustedes verán. Y nada, Dios me ha dado la oportunidad de atender a estos jóvenes aquí. Ahorita les enseño de otro rato. ¿Le va a cortar aceite? Sí, aquí va a cosa grabar todo, pa. Mira. Seide, tocas tú. ¿Mira? Después. Sí, ay. Echa acá. Como ustedes saben, nosotros somos de origen hondureño. Y en Honduras hay una persona muy conocida en mi aldea que se llama Figura. Solo Figurín le decimos y él hacía el chiste de poner un huacal aquí. Huacal es algo que se hace artesanalmente, que sale de una fruta que se llama jícaro. Y hay unos bien grandes, entonces se hace un huacal y se pone aquí en la cabeza y después con la tijera se hace el shake del huacal. En ese tiempo estaba de moda lo que se llama el hongo. ¿Te recuerdas, no? Sí. Muchos querían tener el hongo. Pero ya después pasó de moda eso. Ahora Carlito lo vamos a dejar pelón. Después va Seidel. Después voy yo. Y después va el camarógrafo. Ya tenías rato de no recortar, ¿verdad? Tenía un chorro, mis 3 a 4 años. Pero... ¿Por qué habías dejado de recortarlo? Porque como ya ellos están un poquito más grandes, entonces ya mami está como old fashion. Como mami sigue recortándome como un niño. Ahora a ellos les gustan los cortes diferentes. Yo no soy muy amante, ni tampoco soy muy de decir que voy a dejarle un corte con diseño. No, eso no va conmigo. Cuando yo digo un recorte diferente es que no le lo recorto bola, no lo dejo como un soldado, creo que les dicen, ¿no? El corte de soldados. Sí. No lo recorto así. So, por la gracia de Dios, ¿sabe? Aprendido a aprender ahora y me mantengo practicando y no se me olvida. Dice que lo que se aprende... No se olvida. Sí, mimito. Entonces el que aprende a robar, sigue robando. Ah, no. Espérenme. Ahí yo no puedo decir nada de eso. Ya se sabe que las mañas malas, mañas... Estamos en casa aprovechando la cuarentena. Es bastante cansón solo estar en la casa encerrado. La verdad que a mí no me fastidia.
No tengo problema en estar en la casa. Creo que mi hijo José, el grande, también no tiene problema. Quien se estresa mucho es este hombre. Y Aaron también, que quieren ir al parque, quieren ir a brincar, pero definitivamente no se puede. Y estamos aquí en la casa. Ellos pasan en su juego, en el cuarto, haciendo tareas también de la escuela por internet. Y nada, pasando el día a día, cocinando, comiendo, jugando, viendo películas. No hay más. Y ahora mi esposa, que es la única que está saliendo de la casa a trabajar, regresó y dijo, voy a recortar el pelo a estos muchachos. Y aquí está, en eso. Una mujer incansable. Las personas que la conocen, pues pueden dar testimonio de eso. Y nada, es una bendición de que ella pueda resolver aquí en la casa, en este menester. Ya viene el otro modelo que fue recortado, miren. Ah, súbete esa pollina para arriba, así. You like it, pa? Así, I like when one cuts my hair like this. Ah, okay. Falta la jelly ahí, miren. Miren, ¿ves? Este es el corte de ¿cómo se dice? De Adam. Estoy supuesta a ponerle un poquito de jelly para que le suba el cabello así. Miren, ¿ves? Mira para allá enfrente. Mira qué bonito le quedó. Parejito. Miren, parejito. A ver. Mira. Parejito, ¿ok? ¿Ves? ¿Te gustó? Miren, qué bonito le quedó. Anyway, okay. Les comparto ahorita. Vamos a separarlos ahora, por ahora, y vamos a regresar cuando esté Carla terminando con Carlos para ver cómo quedó. Ok. Ok. Dios les bendiga, lo vemos ahora. ¡Hey! Aquí con Carlitos inventando con el peine caliente, con la máquina, con la cosa esta, ¿cómo que se llama? Le estoy poniendo el cabello liso, a ver cómo se ve el hombre. Parece un pájaro loco. Ahorita vuelvo. Terminamos de recortar a Carlito y él pidió su cabello. Aguanta aquí, papi. Él pidió su cabello curly. Y entonces, para que le quede curly, yo solo le pongo el mousse. Esa cosa, ¿no? Como el mousse, sí. Es un mousse. Y le quedó su cabellito curly. A él le gusta curly. Y le quedó bonito. Él dice que no le gusta que este quede pelón. Está bien. Tiene cabello. Quedó muy bien. Un poquito. You look good, man. Yes, sir. Y tengo a Adam atrás de mí, que se me olvidó peinárselo, entonces yo le pongo mousse o jelly, la black gel, pero conseguí ese mousse ahorita para como se dice, para alzarle el cabellito, y le quedó muy lindo, ¿ves? Y ya, como se dice, le quedó bello. No hay el peine, pero lo puede peinar con la mano así también. Le quedó bonito, ¿verdad? Y resolviste ya. Y resolví. Gracias al Señor, no tuve que ir a la barbería, y las barberías no están abiertas en este tiempo. So, aquí lo hicimos muy bien en casa. So, espero que sea de su agrado. Que le guste. Que le guste. Que no le guste la cuarentena que estamos teniendo, sino los cortes de cabello. Eso es así. Que Dios les bendiga a todos. Los despedimos con este video. Espero sea del agrado. Aquí con mis hijos en familia, en la casa. Y no hay más. Eso es lo que tenemos que hacer, cuidarnos en esta situación mala. Buscar más de Dios. Y nada. Meditando siempre en el Señor. Los tiempos no son fáciles, pero sabemos de que vamos a salir adelante con su ayuda. Bye bye.